Hola a todos, colegas, soy Saenza y vamos a empezar un nuevo videojuego en el canal, One Shot, el que tenemos en pantalla. Recientemente me acabé Guadalajara de Great Blue Sea, era un juego que me habíais recomendado vosotros y ahora que me lo he acabado, pues voy a empezar otra de vuestras recomendaciones. Os recuerdo, tengo ahora mismo apuntadas 10 u 11 recomendaciones, os las voy a leer de hecho para que sepáis los próximos juegos que trataré en el canal. Serían Rogue Trooper, Alpha Protocol, Stasis, Madrid Zombie, The Great Garden, Undead Night, Life is Strange, LCD Dream Simulator, Yumeniki y Xenogears. Bueno, pues de esos juegos, uno de ellos es el One Shot, que no lo he mencionado. ¿Y por qué voy a jugar al One Shot? Pues bueno, pues porque el usuario Ricardo Salazar, que es quien me lo recomendó, le tengo en Telegram, en el grupo que hay abierto de Saenza Juega, y puesto que tengo con él un trato más diario, más común, y por dar un poquito de preferencia también a los usuarios de Telegram en esta ocasión, he decidido hacer caso a su petición y darle prioridad en esta ocasión. Así que, bueno, pues muchas gracias, Ricardo Salazar, por tu recomendación. A los demás que me habéis recomendado otros juegos, no os preocupéis, los jugaré, tenéis mi palabra. Pero bueno, en esta ocasión vamos a jugar a One Shot. Él está convencidísimo en que me va a encantar, que me va a apasionar. Bueno, vamos a ver, lenguaje, inglés nada. Me cago la hostia. A ver, ¿dónde está el español? Ahí, bien, bien. Esto era lo que yo quería. A ver, pantalla completa, desactivar, activar. Bueno, de momento lo voy a dejar todo así. Modo daltónico. No, yo no soy daltónico. Controles F1. No sé, paso de tocar nada. No sé de qué coño va este juego. Solo sé que me ha costado 10 euros. Pero vamos a empezarlo. Es que no sé nada, ¿eh? Dedicado a nuestro amigo desarrollador Félix. Te echamos de menos. Ok. Controles ZX, caminar, mayúscula para caminar más rápido, menú A, inventario S. Vale, bueno, sencillito, está todo muy a mano. Explora e interactúa con el entorno y los personajes. A veces encontrarás un objeto. Una vez que lo hayas recogido, lo podrás seleccionar en tu inventario. Cuando el objeto está activo, puedes combinarlo con otros objetos del inventario o usarlo en ciertos lugares para poder seguir avanzando. Ok. Aunque se puede elegir pantalla completa, se obtiene una mejor experiencia de juego en modo de ventana. Cerrar el juego guardará tu progreso. Este juego también se guarda automáticamente tras ciertos eventos claves. Vale. Soy esa especie de gata, ¿no? Oh, ¡hola! ¡Hola! Ah, ya lo manejo. Nico acaba de despertarse aquí. Oh. Introducir contraseña. Yo qué sé. 000, acceso denegado. Libros polvorientos. Está demasiado oscuro para leer. Aquí hay un mando de televisor. Nico lo coge. Y hay agujeros en el suelo, ¿verdad? Una tenue luz brillante se filtra por la ventana. Al cuarto de baño. Es una planta marchita, rígida y seca. Se rompe una rama. Bueno, pues ahora tendremos una rama, ¿no? Unos ojos amarillos y luminosos le devuelven la mirada a Nico. No hay agua en el inodoro. La bañera no funciona. Bueno, parece que este juego va a tener un componente un poquito oscuro, ¿no? Siniestro. La puerta está cerrada. Libros polvorientos, está demasiado oscuro para leer. Nico acaba de levantarse ya, bueno. Vale, si está cerrado. No
Bien, empezamos, ¿no? No sé qué hacer. Introducir contraseña. Yo qué polla sé qué contraseña es. No se pueden combinar. Una rama lacia y seca de la planta del cuarto del baño. Bueno, y ahora que tengo el palo, pues estaba pensando, lo mismo con el palo puedo usarlo de ganzúa para abrir la puerta. Bueno, empezamos bien, ¿verdad? Empezamos de puta madre. Porque no sé qué hacer. No es necesario hacerle nada más. Me cago en la leche. No podemos viajar a ningún lado. Vale, no hace falta. Esto ya lo había leído antes. Estoy aquí a ver si uso el mando de alguna manera. Sí, 1, 2, 3 y 4. A ver, espera un momento. No sé, ¿qué colores hay? Azul, verde, rojo y amarillo. Pues verde es que no hay nada. Hago la puta. Menudo inicio de juego más cojonudo. No me dice nada en... Venga, hombre. Que llevo un huevo de tiempo ya jugando. Chacho. Unos ojos amarillos y luminosos miran a Nico. Es que no sé qué hacer. Faltan todos los números excepto el 4, 9, 0 y 1. Coño, joder, o sea que tenía que acercarme con el mando para verlo. 4, 9, 0 y 1, ¿ok? Ahí va, pero tenían colores, ¿verdad? 4 rojo, 9 amarillo, azul 0 y 1 verde. Uf, yo creo que voy a tener que volver. A ver. Coño, esa no, espera. A ver. 0, 1... 4-9 puede ser. Vale, bien. Oh. Me has encontrado. ¿Por qué? Llegas demasiado tarde. Ya no queda mucho del mundo. Lo verás en cuanto salgas. Este lugar nunca se mereció que lo salvaran. ¿Todavía quieres intentarlo? En ese caso, recuerda. Aquí tus acciones afectarán a Nico. Tu misión es ayudar a Nico a salir de aquí. Y lo más importante, solo tienes una oportunidad, Saen. Puta, ¿y esto, macho? ¿Qué me ha salido? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué cabrones que han leído el perfil del nombre del ordenador o algo, no? Nico escucha el sonido de una puerta abriéndose. ¿Qué hijos de puta? Me ha abierto ahí una... una ventana. No funciona. Bueno, que se nos ha abierto la puerta, ¿no? ¿Qué hijos de puta? ¿Cómo han utilizado ahí la cuarta pared? ¿Hola? ¿Hay alguien? Del televisor sale una chispa de aspecto peligroso. Bueno, de momento nos vamos a dejar con la rama puesta.
no logra encenderse. Anda, o sea, bueno, con la chispa vamos a tener que intentar encender la rama. Parece que nunca se ha usado la madera de la chimenea. Quizás podría encenderla. Vale, tendremos que encender la rama y con la rama la chimenea, ¿no? Tiene toda esa pinta. A ver qué encontramos por aquí. Dentro del frigorífico hay una botella de alcohol. Vale, bueno, pues esto ya es evidente, ¿no? Vamos a usar el alcohol con la rama, evidentemente. Mira, y la rama, la botella ahora está vacía. El fregadero no funciona, ¿ok? Vale. ¡Ah! Vale, ahora sí, está ardiendo la llama. Algo en el suelo reluce con la luz de la chimenea. Parece un objeto metálico pequeño incrustado en una grieta del suelo. Nico lo saca. Llave del sótano. A ver qué hay por aquí. Pues nada, algo que está cerrado, eso es lo que hay. Bueno, vamos a equipar la llave del sótano. Hostias. Está... es que no sé. No sé qué hacer ahora mismo, ya estamos. Estamos con la tontería. La llama es débil, pero reconfortante. El frigorífico está vacío. Solo es una mesa. El fregadero no funciona. A ver, no funciona. Vale, se nos ha roto el... el ordenador. Los ojos amarillos iluminan a Nico. No hay agua en el inodoro. La bañera no funciona. Ya estamos. Nico acaba de despertarse aquí. Ya estamos, ¿no? A ver, yo pensaba que esto era el sótano, ¿no? Ah, bueno, espérate. Si es que al final todos son tonterías, claro. Es que no me había equipado la llave cuando me acerqué aquí. Uy, la música se pone chunga, ¿eh? Nico, ¿a dónde mierdas vas? El pomo, ¿no? De la puerta. Madre mía, algo va a pasar en cuanto lo cojamos. Ah, no es un pomo, es una bombilla. ¿Y por qué luce? No lo sé. Pero bueno, Nico estará contenta, ya tiene luz. ¿Qué vamos? ¿A ver los libros? Que decían que estaba muy oscuro para ver. Ad infinitum. Y ya está, es que no dice nada más. Nada, vayamos a la puerta, a ver si se puede poner ahí. Coño. Toma ya. Ha encajado ahí la bombilla. Lo que queda de un ordenador. Aunque queda de un ordenador, todo el rato pone lo mismo. Y vamos con la bombilla con nosotros. Coño, puedes viajar rápidamente a las ubicaciones que ya has visitado al seleccionar
la opción Viaje rápido en el menú. La tecla por defecto para abrir el menú es A. Viaje rápido no se puede usar en interiores. ¿Alguien me dice dónde hemos salido? Cosa más extraña. Un robot ya no tiene energía. O sea, no sé qué mierda, cómo mierda hemos llegado hasta aquí. Pero muy bien, lo que queda de un robot. Lo que queda de un robot, ya que hay como unas vías, ¿no? Bueno. ¿Qué podemos encontrar por acá? Nos toca explorar, por lo que veo. Hemos ido a una nueva zona, ¿no? En el horizonte brilla una tenue luz verde. Vale. No sé si estoy yendo bien o no. Anda, ¿y esto? Hola. El barquero no dice nada. ¿Esto qué es? ¿Una nueva casa o qué? Un trozo de reja. Y esto, puede que esta cama te resulte familiar, Sain. Aquí fue donde Nico se despertó en este mundo por primera vez. Es importante que de vez en cuando dejes dormir a Nico. El juego se cerrará automáticamente y podrás continuar más tarde, no te asustes. Pero ahora no hay tiempo para descansar. Y eso de que el juego se cierra automáticamente no me ha hecho ni pizca de gracia, ¿eh? Venga, nueva zona. Aquí el aire es irrespirable. Vaya, o sea, te necesitaremos una máscara o algo así, ¿no? De todas maneras, a ver, bombilla, botella vacía, vara de metal. Esto me equipo la vara de metal. No sé si podremos hacer algo con ella. Bueno, algo tendremos que hacer con ella, eso es evidente. A ver. Es el vagón del que hemos salido. Ok. Anda, mira qué raro, esa especie de cráter está vacío. A ver, ¿y ese robot? ¡Ah! ¡Esa bombilla! ¡Estás aquí! ¿Yo? ¡Sí! ¡Bienvenido a nuestro mundo, amigo! Me alegro de que me obsequies con tu presencia así. ¿Gracias? Perdona, creo que me he perdido. Ah, por supuesto, permíteme que te explique algunas cosas. Antes que nada, ¿puedo saber cómo has llegado hasta aquí? No estoy seguro. Me he despertado en una casa rara y todo estaba muy oscuro. Ah, así que despertaste en una ubicación oscura y desconocida. Ajá, tal como predije en mi profecía, sí. Eres el salvador que hemos estado esperando. Serás quien salve a nuestro mundo de la oscuridad eterna. Tengo información clave para ti. Por favor, pregúntame lo que quieras. Vale, pues quiero saber más sobre este mundo. No estoy seguro de dónde estoy exactamente. Casi no veo nada. Está todo tan oscuro. Nuestro mundo no siempre fue tan sombrío, ni estuvo nunca tan quebrantado. Pero el tiempo no espera a nadie, ni siquiera a los salvadores. El mundo está dividido en tres regiones. Ahora mismo estás en el límite, en los baldíos. Hubo un tiempo en que aquella torre que ves a lo lejos albergaba nuestro sol. Ah, así que eso era esa cosa alta. A medida que avances hacia el centro atravesarás las otras regiones. En alguna parte de esta base debería haber un mapa. Quiero saber más sobre la bombilla. La encontré en la casa en la que me desperté. En tus manos está nuestro nuevo sol. ¿Vuestro sol? Sí. Hace años nuestro sol anterior se alzaba sobre aquella torre y arrojaba su vitalidad al mundo. Pero un día la luz se apagó. Vaya, el mundo sigue pendiendo de un hilo.
En la superficie de este mundo abunda un elemento llamado fósforo. Afortunadamente para nosotros, este elemento almacenó energía de nuestro sol anterior. Ahora es nuestra única fuente de iluminación, pero su energía es limitada. Cuando se apague la última luz, nuestro mundo también lo hará. Oh, pero ahora que estás aquí con el nuevo sol, no hay ningún problema. Tendrás que llevarlo hasta la torre. Parece que está un poco lejos. Sí, así comienza tu peregrinación. Además, el sol es frágil, así que ten cuidado. Si el sol se destruye, el mundo acabará en un instante. Vaya, quiero saber más sobre el ordenador. En la casa encontré un ordenador. No dejaba de decir cosas como tus acciones afectarán a Nico. Pero Nico soy yo. ¿Esos mensajes son para otra persona? Con los datos que tengo diría que quieren hacerle llegar el mensaje a Saen. ¿A Saen? Ah, esa es nuestra divinidad. Si tú estás aquí significa que Saen también lo está. Saen te orientará a lo largo de tu viaje. En realidad, ya lo ha hecho. ¿En serio? Pero si no he visto a nadie. ¿Aún no has entrado en contacto con Saen? Creo que no. Al ser el portador del sol, tienes el don sagrado de comunicarte directamente con Saen. Nadie más posee esa habilidad, ni siquiera yo. Por favor, cierra los ojos y concéntrate. Bueno. ¿Hola? ¿Saen, estás ahí? Sí. Vaya. Encantado de conocerte, Saen. Yo me llamo Nico. Oí a alguien, pero dijo que se llamaba Saen. ¡Esto es increíble! No tengas miedo de pedirle ayuda a Saen. Al fin y al cabo, eres el Mesías. Quiero saber más sobre volver a casa. Vaya, no quiero ser impertinente, pero no tengo claro esto. Aún sigo sin saber cómo he llegado hasta aquí. Estaba con mamá hace unas horas y ahora parece que estoy en una pesadilla. Solo quiero irme a casa. Tu misión es salvar nuestro mundo. Del mismo modo que mi misión es hablarte de nuestro mundo. No puedo ayudarte más allá de para lo que estoy programado. Lo siento. Uf. Creo que esto es todo lo que quería saber por ahora. Excelente. Te deseo mucha suerte. Bueno, vamos a entrar dentro de esta casa. No funciona. Un robot. Parece que está bien. Es solo que no tiene energía. Batería solar. Autocargable. Modelo N87. Con un año de garantía. Simplemente coloca tu batería autocargable con la lente apuntando hacia arriba a plena luz del día. Se carga en segundos. No necesita energía externa adicional. Manual de solución de errores. Si la batería no se carga, comprueba que la lente del panel frontal no se haya descolocado durante el transporte. Cada ciclo de carga dura unos 10 días. Si aprecias una reducción del ciclo de carga durante el periodo de garantía, ponte en contacto con el fabricante. La cañería no cabe por las grietas, Saen. Vamos a tener que encontrar alguna forma de aplanarla. Estantes polvorientos, o sea que voy a tener que utilizar la vara de metal ahí. Saen, no voy a romper el sol. Esta caja tiene buena pinta. Ojalá tuviera algo con lo que abrirla. Me han dado un logro por intentar combinar la vara y la bombilla. A ver. Esa caja no me dice nada. Ah, bueno, el mapa, ¿no? Vale, sí, estamos en los barrens, ¿no? Un robot no puede herir a un ser humano vivo ni permitir que éste reciba daño debido a su pasividad. 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le den las personas a no ser que dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Son las 3 leyes de la robótica de Asimov. 3. Un robot debe salvaguardar su propia existencia siempre que ello no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Muy bien. Sí, me he quitado la vara. Un robot sin energía.
Reemplazar a nuestra jefa de ingeniería con un robot parece poco ortodoxo, sobre todo después del incidente del año pasado. Supongo que tenían que sacarla de la ciudad, pero eso no va a hacer que nos resulte más fácil de digerir a los que trabajamos aquí. Espero que ese tipo sepa lo que se hace, la administración. Estantes polvorientos. Es un póster descolorido. 5 puestos nuevos disponibles en la mina. El contrato incluye alojamientos y otras ventajas. No te duermas, no vayan a adelantársete. Es un póster descolorido. Recordatorio para todos los trabajadores. La variedad menos común de fósforo azul se encuentra durante la época de desove de la gamba de fósforo. Si encuentras un estanque en cuya superficie se observen burbujas, ponte en contacto con administración. Enviaremos un equipo de recogida de inmediato. Ahí le he vuelto a dar sin querer. Estantes polvorientos. Estantes polvorientos de nuevo, mira. Una página con la tinta descolorida. Capaz de proporcionar un poderoso campo magnético a todos los robots y maquinaria de la zona. Los servicios de mantenimiento son bastante exhaustivos, como cabría esperar. Hemos suministrado células de apoyo personalizadas a los robots más importantes. Sus campos electromagnéticos son mucho más débiles y las señales son altamente específicas. En otras palabras, estas pequeñas células pueden cargarse tan solo una. El resto de la página es ilegible. Hay un montón de pequeños y brillantes camarones nadando en el tarro. Me da que vamos a tener que usar la botella. Hay un montón de pequeños y brillantes camarones nadando en el tarro. ¿Ah? Una especie de máquina pequeña. Me pregunto qué hará. Noto cómo se me eriza el pelo un poco. Yo pensaba que iba a usar la vara, o sea, la botella para guardar los camarones esos. Ya vemos que no. ¡Qué pedazo de máquina! Pero no parece que haga nada. Hay un agujero rectangular en el centro. Parece que es para encajar algo. ¡Qué pedazo de máquina! Coño, ¿no encajas la vara? No sé. Es que voy a probar a meter la botella. Lo dudo mucho, pero bueno. Nada, ¿no? Vale. Bueno, pues ya está. Al menos ya sabemos más o menos lo que hay en este edificio. Así que sigamos investigando. Uy, mira, ahí hay otro edificio. Y aquí una vagoneta que no te dice nada. Mira, y otra puerta. Una fábrica, ¿no? El robot en la cinta transportadora parece que no tiene energía. Un robot parece que está bien, solo que no tiene energía. Joder, hay tantos robots que yo creo que en algún momento encenderemos la energía, ¿verdad? Eso quiero creer yo. Anda, mira. ¿Por qué querrías romper aquí una botella, ¿saben? Todo se llenaría de trocitos. Vale. No puedo combinar eso. Eso no, pero una vara de metal sí. ¿Quieres que aplaste aquí la tubería, ¿saben? Pero no quiero acercarme demasiado. Sí que daba miedo. Vale, y ahora con la tubería aplanada podremos ir al otro edificio. Solo es la cabeza, cielos. Y utilizarla para abrir la caja. Yo me pregunto, de todas maneras, por aquí por la derecha, si hay algo, ¿no? Volvamos atrás. Primero a utilizar la tubería aplanada en el otro edificio. No vayamos dejando elementos sin resolver, sobre todo cuando ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Claro, es que ahora hemos hecho una palanca. Esta barra debería poder abrirla. Por aquí hay un pequeño cubo metálico y trozos de cristal. Parece una pieza de una máquina. En el lado pone batería solar. Ahora no hay nada dentro, aunque todavía quedan unos trozos de cristal al fondo. No puedo combinarlos y combinar esto con la bombilla. No creo que podamos hacer más por aquí, ¿saben? Pero parece que vamos por el buen camino.
y con la botella no puedo combinarlos y la bombilla, la botella tampoco. Pues no sé ahora mismo. Vamos a intentar... Parece que con la máquina esta no hace nada. Pero no ha ocurrido nada. A ver, la batería encaja en la ranura a la perfección. Parece que vamos por el buen camino, pero no ha ocurrido nada. Vale, o sea que necesitamos darle energía al... Hay un montón de pequeños y brillantes camarones en el tarro. Pero no lo coges si no los colocas en la batería. Pues nada. Me imagino que necesitaremos en algún momento la botella para guardar algunos camarones y a lo mejor meterlas en la caja esta para poder dar energía y así llevarla ahí a la fábrica, ¿no? A ver. Nada, y no hace nada de nada. Y tampoco hay nada interesante. Por aquí tampoco. ¡Wow! ¡Qué laberinto, ¿no, coño? El gas venenoso se concentra cerca de los conductos, pero recomendaban a los trabajadores de los baldíos llevar máscaras de gas. Las máscaras son obligatorias cerca de los conductos activos. Como los robots sustituían cada vez más trabajadores, tenemos un excedente de máscaras de gas sin usar. Deshacernos de todas habría sido un desperdicio, así que nos quedamos con unas pocas para emergencias. Vale, sí, claro, las vamos a necesitar para ir a la otra zona donde había gas. Evidentemente. Pues nada, vamos a ir recorriendo estas zonas. Por ahí no. No sé yo por dónde estoy yendo, ¿eh? Aquí hay algo raro en el ambiente, hace daño al respirar. Vale, o sea que por aquí, nada. Necesito la máscara de gas. Vamos a seguir investigando. A ver, por aquí por la derecha. Joder, me deja ir. Bueno, pues voy a primero, antes de ir por aquí por la derecha, vamos a investigar esta parte. Mira, aquí hay otra nota. El sol no regresará y el abismo está pronunciando mi nombre. Os pido perdón a todos por irme antes de que la oscuridad nos asfixie a todos. Bueno, un poquito oscuro, ¿verdad? Vale. Una caja fuerte de metal parece que está protegida por un código de 6 dígitos. No recuerdo haber visto ningún código de 6 dígitos. ¿Y tú, Saen? Pues yo tampoco. Y no, no era ese. Ya sí que sí, ¿verdad? Vale, vayamos a ahora por la derecha de esta pantalla. Por aquí era, ¿no? Vale, bien. Bueno, antes de meterme por ahí por la derecha, voy a intentar investigar un poco esta zona. Coño, pues espérate, vamos al principio del todo y vamos a mirarlo en orden. Que no sabía yo que eso eran casas. Bueno, eso de casa tiene poco, ¿verdad? Un robot no tiene energía igual que los demás. Ya tengo ganas de meterle energía al robot. Pues nada. La bombilla. Entonces tú eres el Mesías. Eso me han dicho. Me esperaba alguien más alto.
O al menos alguien que no parezca un gatito. Eso es lo que eres, ¿verdad? ¿Algún tipo de gato? No, no, soy una persona. Tienes ojos de gato, pero los gatos andan a cuatro patas. Bueno, da igual, que una criatura como tú sea el Mesías no me da buena espina. Pero ese robot de ahí dice que no hay equivocación. Lo sé. Ay, esto va a sonar frío, pero sinceramente creo que sería mejor que te marchases y dejases al mundo morir de forma natural. El mundo lleva mucho tiempo destruyéndose. Este tipo de decadencia es muy improbable que el sol pueda arreglarla. Ya has visto lo terrible que puede llegar a ser, ¿no? No, no hemos visto mucho aún, en realidad. Y tampoco vamos a marcharnos realmente. ¿Entonces acabas de llegar? Entonces seguro que te diriges a la torre. Ajá. ¿Es donde se supone que debo poner la bombilla, el sol, cierto? Sí, en lo más alto. Sabemos que la torre alberga una fuerza que nadie puede comprender. Y el poder se vuelve más fuerte en lo más alto. Puede que te envíe de regreso a casa una vez hayas completado la misión. Vaya, aunque tampoco me hagas mucho caso. ¿Ya está? ¿Qué hay dentro de la torre? No lo sé, nadie ha entrado nunca. Al menos nadie conocido en la historia. Entonces, ¿quién la construyó? ¿Construyó? Hasta donde se conoce lleva allí desde el origen de los tiempos. Conozco a alguien que quiso estudiarla, pero... Ah, ¿sí? Nunca me dijo si fue. En este tarro hay muchos camarones diminutos nadando. Pero la botella no los guardas, ¿eh? Querida Silver, me he enterado de lo que ha pasado en las minas. Lo siento, no soy capaz de imaginar cómo te sientes. Han pasado 2 semanas. Sé que debe ser duro, pero tal vez sea mejor que regreses. Solo es cuestión de tiempo el que retiren a los Remobots. Dime al menos que has recibido mi mensaje, ¿de acuerdo, Kip? Joder, pues no sé quiénes son. No toques eso, por favor. Vaya, perdón, era por curiosidad. ¿Qué es? Una batería de reserva, me mantiene en funcionamiento. El generador principal de los baldíos se quedó sin energía hace algún tiempo. No duró ni una semana sin el sol. Lo siento. Lo único que podemos hacer es aprovechar la luz que tenemos. Hay algo que destaca en este estante. Ah, es un destornillador. Puedes cogerlo si quieres. Podría serte de ayuda. Oh, ¿estás segura? Sí, tengo muchos. Gracias. Pues nada, ya tenemos un destornillador. Un estante con herramientas raras y trozos de metal. O sea, es un robot la chica, ¿no? ¿Una cama es de metal? No parece muy cómoda. Es una mesa de ajedrez de metal, llena de polvo. Hace mucho tiempo que no juego con nadie más al ajedrez. ¿Ah, sí? ¿Ni siquiera con los otros robots? No. En los baldíos no hay nadie programado para ello. Nadie está adiestrado para esa cuestión. Bueno, pues ya está, vámonos. A ver. Ahora tenía el destornillador. Pero yo creo que realmente... No. No sé para qué usarlo. Bueno, pues continuemos con el viaje, ¿verdad? Un momento. Ah, mira, aquí la tenemos. He visto que te dirigías en esta dirección. Las minas llevan abandonadas mucho tiempo. No puedo garantizar que sean seguras. Si debes entrar, es mi deber acompañarte al menos una vez. Ok, gracias. Ok. Ten cuidado aquí. Hay un pequeño dispositivo en el suelo. Parece una cámara. Más bien lo que queda de una cámara. En algún momento puede que parte de un robot. Vaya. O no, no lo sé. Es otro de esos tarros con camarones. Vaya, no recoge ninguno, ni los que están abandonados. Puedo ver un leve brillo naranja en la distancia. No te acerques tanto al borde. Ah, lo siento. Parece que hasta la entrada del túnel se ha derrumbado. Sin un vehículo no podemos continuar. ¿No podemos caminar? Yo sí,
pero para ti sería un incumplimiento de las normas de seguridad, no lo puedo permitir. En cualquier caso, ¿qué hay más adelante? Una red enorme de minas subterráneas. Son la fuente de combustible de metal sin fósforo de este mundo. Es lo que impulsó al mundo hacia la era industrial. Y ya están perdidas para siempre. Ya llevan tiempo perdidas. Cuando el sol se apagó, lo primero que se abandonó entre el pánico inicial fueron las minas. Incluso se llevaron a los robots y se les dieron otras funciones. Tiene sentido. Aunque había uno que no dejaba de insistir en volver. ¿Así? Espero que esté bien. Joder, ya se ha ido. La luz amarilla ya ha desaparecido. He debido imaginarlo. Pues yo creo que no has imaginado nada. Ten cuidado aquí. Bueno, tampoco hay mucho que hacer, ¿verdad? ¿Listo para salir? Sí. De hecho, hemos vuelto a la zona de la casa. De Silver se llamaba la chica, ¿no? Pues ya está. ¿Qué hacemos? Este es el que vimos antes, que estaba desconectado. Pues no sé, de verdad, ¿eh? ¿Qué con el destornillador? ¿Qué hago? ¿Qué es el último objeto que me han dado? Pues es que no sé. Espero no tener que volver a usar esto, ¿saben? ¡Ah, por Dios! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué hago? A ver... ¿Tienes alguna pregunta más? Sí, muy bien, vamos, pregunta. Quiero saber sobre... Ah, pues mira, los baldíos. Esto está desierto. Por eso lo llaman los baldíos. ¿Pero en esta zona vive alguien? Además de los robots, claro. No lo sé, no me crearon para deambular. ¿No te crearon para ello? Entonces, ¿siempre estás ahí parado? Tiene que ser muy aburrido. Al menos tendrás algún amigo. ¿Algún robot? No anhelo compañía. No me han domado. ¿Domado? No quedaba tiempo. Entiendo. A ver, otra pregunta. La profecía. Dime, ¿qué dice esa profecía exactamente? La profecía predijo que vendría un salvador de otra tierra. El salvador despertará en una extraña casa y encontrará al sol e iluminará al mundo. Vaya. ¿Y qué más has vaticinado? ¿A qué te refieres? ¿Qué más viste en la profecía? Espera, tú eres el profeta, ¿no? ¡Madre mía, no! Pero dijiste algo sobre tu profeta. Porque está escrito en mi código. ¿Tú qué? Ah, mi código es lo que me guía. Y al final y al cabo, soy un robot. Entiendo. Nos quedaba una pregunta. Muy bien, vamos, pregunta. La torre. ¿Cómo de alta es la torre? Ni siquiera veo la cima. No se me permite responder a eso. Pero, ¿cómo subo hasta ahí? A su debido tiempo, o sea, habrá que hacer. Vale. Bueno, pues creo que ya está, ¿verdad? Esta cámara... No sé qué es. A ver, el destornillador para extraer la lente. Está bien. Hecho. Y ahora con la lente la batería rota. Muy bien. Muy bien, pues vamos... Bueno, lo vamos a ir dejando, ¿vale? Para empezar. Pero... De hecho, voy a equipar... el objeto. Ya sabemos que este objeto hay que meterlo ahí. Así que nada, lo vamos a ir dejando. Espero que el vídeo os esté gustando, que os
traiga este juego mucha curiosidad. A mí de momento me la está trayendo, me está gustando lo que estoy viendo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, así que hasta otra.